vamos a ver dos ejemplos de problemas de aumentos y disminuciones porcentuales. Un ordenador me cuesta 200, 400 euros y tengo que pagar además el 21% de IVA. ¿Cuánto pago en total por el ordenador? Entonces, vamos a hacerlo con una regla de 3. Si me meten el 21% de IVA, quiere decir que si pagaba normalmente 100 euros, ahora voy a tener que pagar 121 euros. ¿Vale? Entonces, si por cada 100 euros que tengo que pagar sin IVA, tengo que pagar 121 con IVA, si tengo que pagar 400 euros con IVA, tendré que pagar X. Así que X es 121 por 400 partido 100, que es 4 por 121, que es 484 euros. Y ahora, típico de rebaja. Una chaqueta me cuesta 200 euros, pero me rebajan un 40%. ¿Cuánto pago finalmente por la chaqueta? Pues, si me cuesta 200 euros, pero me rebajan un 40%, la rebaja del 40 quiere decir que por cada 100 euros que tenía que pagar, ahora tengo que pagar 100 menos 40, que es 60. Y hago una regla de 3 similar a la de arriba. Si de cada 100 euros con la rebaja ahora tengo que pagar solo 60, si la chaqueta cuesta 200 euros, tendré que pagar X. De ahí, 200 por 60 partido 100, que es 120 euros. ¿Vale?